Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya de nuevo aquí en vivo porque van a pasar ahorita lo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando sobre el encuentro de Joao y el tío Pablo Aguilera. Ahorita va a salir, en unos segundos sale ahorita ese segmento aquí en Primer Impacto con Borja Voces. Así que, ¿quiénes están ahí conectados ahorita? Me imagino que han estado viendo ahorita la televisión, ahorita en vivo ustedes ahí. Y qué bueno, si están también por ahí, conéctense para que platiquemos, comentemos lo que vaya a pasar ahí, lo sucedido que vaya a pasar ahí dentro de un ratito aquí en Primer Impacto. Como siempre aquí en vivo, amigos, acabo de llegar ahorita a la casa. Estuve haciendo también unos videos musicales que estoy con unos proyectos ahí. Entonces me vine rapidito. A ver si alcanzaba, pero sí, llegué aquí como hace media hora y todavía no habían pasado el segmento. Incluso lo tengo grabando también por cualquier cosa que yo me lo pierde. Aquí estamos, pero de todos modos no sé, lo están pasando ahorita hasta el final, casi, ya son casi 10 minutos, faltan, son las 5:49. Faltan solamente 10 minutos para que termine el segmento de Primer Impacto, así que vamos a ver lo que dicen ahí. ¿Cómo están ustedes ahí rapidito? ¿Cómo están? Saludos a Daisy, saludos a Mercedes, saludos a Lili, saludos también a Joana, gracias por estar aquí en sintonía. Me imagino que luego Univision y ellos ponen siempre el video luego ahí en las redes sociales. Un saludo también para Alejandra, saludos Alejandra, ¿cómo están? Saludos para Judith, ¿cómo están todos ustedes por ahí? Anaí, saludos, aquí pendiente, que acabo de llegar rapidito donde estaba ahí. Le dije a la persona que estábamos filmando el video musical, le dije, mira, me tengo que ir porque tengo que grabar algo en vivo, nos regresamos mañana. Y me regresé. Bueno, como tienen que esperarse por mí hasta que terminemos el proyecto. Pero de todos modos, aquí estoy en casa, gracias, aquí llegando con un calor que hace allá afuera y andaba en la bicicleta porque me gusta hacer ejercicio, así que anduvimos en la bicicleta para arriba y para abajo, que está cerca donde yo andaba filmando unas escenas para un video musical que viene bien pronto, amigos. Muchas, muchas cosas de trabajo, gracias a Dios que estamos involucrados. Pero vamos a ver qué es lo que piensan, vamos a ver qué es lo que dicen de Joao, que ahí vi las imágenes que van a salir junto con su tío, Pablo Aguilera. Y qué bueno, porque las fotos que hemos estado subiendo, las fotos que han estado subiendo en las redes sociales, se ve alegre Joao, también se ve alegre el tío, también Borja Voces, cuando están los tres juntos, los tres se ven alegres. Qué bueno que están compartiendo este momento para todos ustedes, porque es bonito estar en familia, es bonito convivir en familia. O sea, no importa que sea sangre, si eres primo lejano, si eres nieto, sobrino, lo que sea, lo importante es la unión, la unión. Entonces, tío, estamos esperando, están pasando aquí anuncios, demasiados anuncios que están pasando por ahí. Pero ¿cómo están ustedes por ahí? Imagino que están bien. Aquí dice, Alba dice que la emoción es de flor del piel. Un saludo para Pom. Saludos a todos ustedes. Un saludo para Ana Carrillo. Hola, Anita, ¿cómo estás? Saludito. Creo que, sí, Anita, sí. También a Marcos y Mercedes Pérez. Saludos. Alicia García, si ustedes me estuvieron contactando, mandando mensajes, estaba yo ocupado hoy día porque, como les comenté, estaba yo filmando, terminando unas escenas de un video musical que estoy compartiendo, que estoy haciendo, produciéndole a una persona de Guyana. Entonces, viene muy pronto ese video musical aquí en el canal para que ustedes vean a la música de ella. Aquí regresamos, ya regresamos, voy a voltear la cámara porque aquí estamos ya. Vamos. Déjenme saber si escuchan bien. Con el Juan Gabriel y el único hermano que le quedaba al vivo de Juan. Sí, ese solo el primer impacto, captó ese emotivo en un momento y pudo entrevistarlo según ahora. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Se nota esta nueva exclusiva en el caso de Joao Aguilera. Así es, mi querida Pamela Michelle, pues les cuento, familia. Este encuentro fue anoche en la ciudad de Miami, a donde viajaron porque mañana ambos asistirán a una audiencia en la corte en la que se discutirá la petición de Joao Aguilera para que se reparta justamente la herencia que dejó Juan Gabriel. Si les parece, vamos a ver las imágenes de este emotivo encuentro. Miren. Para Joao Aguilera era un anhelado encuentro y por fin pudo cumplir su deseo. ¿Cómo estás, tío? Su tío Pablo viajó desde Parácuaro, la tierra que vio nacer a Juan Gabriel, y así fue el emotivo encuentro. ¿Cómo ha sido esa primera vez, ese primer encuentro? ¿Qué has sentido Nice, al ver a tu nice. sobrino? Pues una bonita emoción, claro.
gusto y todo eso. Y antes hasta calofrío me pasó. ¿Y tú, qué sentido? Mucha felicidad. Estoy muy feliz de estar con mi tío Pablo. Es un encuentro muy... Oh, man. Es muy feliz, es algo muy bonito. Y porque somos... Saludos. Y él es alguien muy importante para mí. Don Pablo, ¿y usted, cuando mira a Joao, ve un poco a su hermano reflejado en él? Pues sí, algo parecido, sí. Porque Alberto también tuvo la edad que él tiene y más o menos eran... Así es. Físicamente muy parecidos. Joao, ¿y tú? ¿Ves un poquito de tu papá en tu tío? Sí, claro. Porque se siente la sangre. Y se siente... Soy feliz porque yo estoy con parte de mi papá ahorita, porque aquí está parte de la sangre de mi papá aquí. Así es, así es. Al ADN de tu tío Pablo se pudo demostrar que eras hijo de Alberto. ¿Cómo siente usted que haya podido descubrir a dos nuevos sobrinos, no? Yo pues me siento contento y satisfecho, pues por eso, porque ya los... Ya comprobé, al menos yo sí ya comprobé que son de la familia. ¿Por qué usted se ha animado a hacer un viaje tan largo y a venir para a la Florida para apoyar a su sobrino? Pues la sangre es la familia. Uh-huh. Hace que haga unos sacrificios. Joao, ¿qué significa para ti que en un momento tan especial, tan importante en tu vida como es este juicio que te vas a enfrentar mañana, tener cerca a tu tío Pablo? Tranquilidad, felicidad, y yo sé que todo va a salir bien, porque aquí tengo mi familia que nos está apoyando. Don Pablo, familia primero, lo más importante. Que a su hermano, a Juan Gabriel, a Alberto Aguilera, le habría gustado que usted se hubiera acercado de esta manera tan cariñosa a sus hijos biológicos. Oui. Yo pienso que sí hubiera querido. Por supuesto. Le faltó tiempo. Así es. ¿Usted cree que en algún momento su hermano se habría sincerado con usted, quizá más adelante, y le hubiera contado que tenía dos hijos? Yo pienso que sí. Estaba esperando la oportunidad. ¿Qué recuerdos pueden compartirme de Alberto Aguilera como papá y de Alberto Aguilera como hermano? Bueno, como hermano pienso yo que fue lo máximo, ¿no? Uh-huh. Porque... Así es. Él, a pesar de que andaba ocupado y tenía mucho trabajo, se daba su tiempo para ir a vernos. Por eso no entiende el distanciamiento y la falta de comunicación con su sobrino, Iván Aguilera, el wow. único heredero de la herencia que dejó su hermano. Nunca me dijeron nada. Hasta el día de hoy no he sabido si Alberto vive o muere. Porque todavía está usted esperando. Todavía estoy esperando. ¿Qué pasa? Simplemente una explicación. La explicación porque no le he tenido. Pero sin embargo, la vida no me ha pagado mal, ¿verdad? Porque tengo dos sobrinos más. Wow. ¿Qué es la vida? Yo no. Al futuro. Se vale llorar, se vale llorar, no importa. Ya la vida ya me dio lo que tenía que darme. 78 años para. Ya es mucho tiempo. ¿Qué le dirías a tu tío que dice que está cansado yo? Que aquí estoy, tío. Falta mucho tiempo todavía. Oh, my God. Cuidadito. Te voy a cuidar, tío. Te voy a cuidar. Bueno, pues como han visto ellos, la verdad que no se separaron ni un instante en toda la entrevista. Wow. Abrazados permanecieron, como les cuento, desde el principio hasta el final. Pues bien, mañana, atención, porque oye, por primera vez a Luis Alberto Aguilera, el oh. otro hijo biológico de Juan Gabriel, al que también están ansiosos por conocer. Nosotros estaremos en la vista judicial y les vamos a traer, por okay. supuesto, como siempre, todos los detalles de lo que ahí ocurra. Porque recordemos que el juez citó a... los tres hermanos, a Iván Aguilera, a Luis Alberto y a Joao. Será la primera vez que los tres se vean y se encuentren. Un día. Bravo, bravo. Eso es lo que todo el mundo está esperando. Estamos a la espera, ¿no?, de ese encuentro entre Luis Alberto, Joao y también Iván, en este caso, si se presenta por citación o por petición y una orden del juez aquí en el estado de la Florida. Así es. Señora Iván, sería la primera vez que se reencuentran
los tres, ¿verdad? Y que se va a presentar el testamento que tú precisamente descubriste aquí en Primer Impacto. Realmente la citación de mañana era para eso, era para realmente el juez, con todas las pruebas, va a determinar si Joao le considera hijo biológico, perdón, hijo legítimo de Juan Gabriel, y también para mostrar el testamento que días antes Iván ya había sometido a la corte del condado de Broward. Evidentemente nosotros, al haber sacado la exclusiva, se acabó el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre mañana? Se prepara la cosa. Se acabó el tiempo, ok. Oh my god. Espera, creo que me estaban llamando ahí. Ahorita voy a esperar a ver quién es. Qué emoción, emoción total. Espérenme. Oh, pensé que estaban tocando en la puerta, pero no hay nadie. Pensé que era a lo mejor Luis Alberto que estaba tocando ahí en la puerta aquí en Florida. Bueno amigos, ¿cómo estuvo? Estuvo bien bonito ese encuentro. Y como ustedes escucharon, mañana Luis Alberto Aguilera va a estar ahí también presente. Los tres juntos se van a encontrar. Bueno, mañana es, ya saben, a las 9 de la mañana, a las 11, parece que les había dicho, es la corte donde va a ser todo lo que esté pasando ahí. Pero yo creo que ya luego en la tarde, a lo mejor los tres están también ahí en Primer Impacto. Los tres juntos de nuevo por primera vez. Joao y Luis Alberto Aguilera estarán juntos mañana miércoles, porque van a estar también ahí en la corte haciendo todo lo que tienen que hacer, también el tío y todo así. A lo mejor van a estar juntos todos unidos. Es mejor estar en familia, todos unidos, con los tíos, sobrinos, cuñados, los hijos, primos, amigos, fans y todo eso. Pero estaba nervioso, hasta la piel se me hizo de gallina también cuando él habló, cuando se expresa, lo bien que se expresa a Joao, que es bien expresivo también, dice las palabras y se siente, uno lo ve por todo lo que está pasando, pero qué bueno con ellos. Un felicidades también a todos ellos. Espero que estos son los momentos que uno debe de conservar siempre, de captar en la memoria por partes de los hijos de Juan Gabriel, de estar con la familia y todo eso. Son los momentos que uno debe de guardar siempre, que son los momentos que uno debe de vivir, porque la familia es bien importante, así como todos nosotros. Yo extraño mucho a mi papá, extraño mucho a mi mamá, a mi hermana que están en México, y posiblemente vaya pronto para verlos, pero si Dios quiere, no nos permite, estaremos por allá también, porque familia es lo primero. Bueno amigos, nos vemos pronto, rapidito, que voy a atender una llamada que me llamó Kimberly, si no me va a cuería, porque no le cogí la llamada, porque si llamo, se me corta la llamada de aquí en vivo con todos ustedes. De todos modos amigos, gracias, ahí les tengo informado, luego saco un review, ahí tengo otras notas también ahí de cosas que estaban hablando sobre el testamento, sobre Juan Gabriel, cosas relacionadas a este tema de esta semana. Así amigos, que nos vemos pronto, see you soon, se les quiere mucho, see ya, ahí me están llamando otra vez.